Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Sean todos cordialmente bienvenidos a Radio Natividad y en este espacio Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompañan dos servidores muy especiales aquí en Radio Natividad. Nos acompaña en la parte técnica Mariana Parra y también nos acompaña Claiber Ramírez. Muchísimas gracias, muchachos. Y bueno, y detrás de los micrófonos les acompaña Luis Martínez y Andreína Camargo. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Somos tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Contentos y agradecidos con el Dios de la vida por una oportunidad para estar aquí y compartir con ustedes, bueno, pues muchas cosas, sobre todo experiencias y también la palabra del Señor para que inunde nuestro corazón, transforme, toque nuestra mente, nuestro corazón y así poder hacer cosas nuevas, buenas, renovar nuestro espíritu y pues bueno, darle la gloria al Padre Celestial que fortalece al que está caído, al que está caído. Y también pues bendecir al Padre Celestial por todas las maravillas que nos da. Ya antes de cederle, ayer teníamos la oportunidad de celebrar el Día de la Merced, libres para liberar. Y ese mensaje nos queda a todos, a ti, a mí, a todos, libres para liberar. Tenemos que ser libres de nuestras cargas para liberar también a otros, llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. Sí, ayer se celebraba también el Día de la Virgen de la Merced y tuvimos la oportunidad de estar allí en el seminario San Pedro Nolasco, en el Abejal de Palmira, el cual pues estaba el obispo auxiliar Juan Alberto Ayala. Y él decía que pues no, a veces no solamente que están privados de libertad, sino que también a veces estamos fuera de esas rejas, pero espiritualmente estamos con el pecado y eso pues nos hace también nos coloca también como si estuviéramos en una reja. Pero tenemos que ser libres para liberar y para eso es que cada día tenemos que esforzarnos, ser libres primeramente nosotros y luego pues ayudar a muchos otros que se encuentran allí en sintonía de Radio Natividad y que en algunas oportunidades nos conseguimos también en las calles, en las avenidas. Uh-huh. Y bueno, quieren una palabra, quieren también un aliento y por eso es que nosotros cada día pues tenemos que reforzar a través de la oración, a través de la lectura de la palabra para poder cuando nos llegue la oportunidad de poder ayudar a otra persona pues hacerlo de la mejor forma, porque si nosotros estamos aquí es porque tenemos el Señor está cada día con nosotros trabajando esos errores, esos pecados que podemos hacer, que podemos caer, por supuesto que sí, y que caemos más, por supuesto que sí, pero el Señor pues tiene esa misericordia que cada día pues quiere que seamos diferentes. A veces nosotros no queremos más nada de esto, no queremos seguir en las cosas de a veces de estar en las parroquias, lo digo por en particular, pero sin embargo el Señor hace el llamado y bueno, entonces si el Señor hace el llamado es porque somos dignos para que Él también nos transforme nuestro corazón y nuestro ser. Bueno, con esto vamos a un corte musical y regresamos siempre. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad, somos tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad, ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Ya va. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. Nosotros queríamos comentarles, algo que nos llamó mucho la atención sobre libres para liberar. Luis mencionaba sobre las cargas y cadenas, ciertamente.
pero ¿cuáles son esas cadenas y cuáles son esas cargas? La pereza, la gula, la ira, la envidia, el rencor, el resentimiento. Bueno, también muchas personas hemos, vamos a decir todos, nosotros todos, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por depresiones, por angustias, por sentimientos de culpa también, o por falta de responsabilidad de mi parte, quizás no asumirla. Y entonces todos esos sentimientos, todas esas cargas, pues son cadenas que se van cortando, no se hablan, se siguen llevando, no se cortan, se siguen llevando, y son cadenas que van formando un eslabón muy pesado, otro eslabón, otro eslabón, y así de esta forma continúan las cadenas, inclusive a nivel familiar. Muchas descendencias pues siguen llevando estos tipos de conflictos, y el Señor nos colocó en esta temporada a ti y a mí para romper estas cadenas. Claro, yo le digo, confío plenamente en el Señor para que las rompa y haga nueva vida en mi vida, y así se lo decimos todos. Pero es mi decisión, queridos oyentes, recordemos que es nuestra decisión decirle al Padre sí, porque Él en el libro del Apocalipsis dice: mira que estoy a la puerta y toco, y si me abres, yo abriré. Mira que estoy a la puerta y toco, y si me abres, yo entraré. Si tú me abres, entraré. Y bendito sea Dios por ese momento. También la oración por Nuestra Señora de la Merced, de acuerdo a lo que nos dice aquí en el pan de la palabra, nos dice: Madre de la Merced, enséñanos a valorar nuestra fe cristiana, haznos capaces de amar con caridad mercedaria, convirtiéndonos en portadores de paz. Que tus besos derritan la violencia que nos envuelve hasta que recuperemos en tu regazo materno la ilusión de familia, transformando el mundo en un hogar. Amén. También pues queremos compartir con ustedes esta tarde del libro del evangelista San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vengan a mí los que están cansados y agotados, los que están... Vengan a mí, dice así, vengan a mí todos ustedes los que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Por eso es que pues nosotros tenemos que buscar a través de la palabra, a través de la lectura diaria, a través de esa oración, que es la que nos da la fuerza y nos da la oportunidad de seguir, de continuar. Con las propias fuerzas humanas pues no podemos alcanzar lo que el Señor nos ha colocado. Y más cuando estamos en el matrimonio, cuando estamos en esa relación de pareja, pues requerimos de más oración, requerimos más de fuerza para poder soportar y aguantar algunas cosas que no nos gustan, algunas cosas que realmente pues que no estamos de acuerdo. Pero el Señor tiene un plan que nos ha escogido a nosotros, que nos ha escogido a ustedes para que estén allí en matrimonio. Entonces tenemos que pedirle al Señor. Dice: vengan a todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Los haré descansar cuando usted le pide, cuando yo le pido al Señor por cada una de nuestras necesidades. Pero fíjese que también está en el verbo vengan. Vengan. O sea, vengan, es mi decisión si yo quiero ir o no. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Yo decido si quiero ir o no. Yo decido si voy, yo decido si quiero, y también decido si le dejo todas mis cargas, ¿sí? A veces decimos, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? No, y realmente todo parte de una simple decisión. Realmente parte de la decisión. Amar es una decisión, perdonar es otra decisión. Es si yo decido soltar. Y todas estas cargas, y todas estas culpas, y todas estas, todas estas incomodidades, realmente es si yo decido cambiarlas. ¿Cómo las cambio? Voy donde dice la palabra del Señor: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. También el Señor nos dice en el Antiguo Testamento una oración, una frase, realmente es una frase, es una pregunta muy hermosa que nos hace esto referencia. Está en el libro de los Números, capítulo 16, el verso 8 y el verso 9. En ese entonces, el Señor Moisés añadió, y dirigiéndose a Coré les dijo: escuchen, hijos de Leví, escuchen,
tú y yo, escuchemos. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto del pueblo para tenerlos a su lado y estar al servicio de la morada del Señor, distinguiéndolos en la comunidad como ministros suyos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú y yo que estamos escuchando este programa, escuchen, hijos de Leví. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto del pueblo para tenerlos a su lado y estar al servicio de la morada del Señor, distinguiéndolos de la comunidad como ministros suyos? El Señor te ha llamado a su lado, a ti y a todos tus hermanos. ¿Qué tal? Una buena pregunta, ¿no? Y para una respuesta... ¿Les parece poco? Es que me quedo impresionada. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto del pueblo? A ti te separó, a mí me separó, a todos nosotros nos separó para tenerlos, o sea, nos tiene presentes para estar al lado de Él. Y, pues, una particularidad, distinguiéndolos de la comunidad como ministros suyos. Con eso nos vamos a escuchar una melodía que nos tienen por aquí preparado y en pronto regresamos. 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Gracias, estimada audiencia, por estar allí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. También desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad están disponible toda la programación que dispone Radio Natividad para usted. Nosotros somos la voz de Dios y ustedes son parte de ella. Y es un compromiso de ambos, tanto de todos nosotros, porque manifestar la gloria del Señor, hablar del Señor, también es vivir en el Señor, también es transformar nuestros corazones en el Señor, también es caminar en el Señor y también es dar ese paso de fe, ese salto de fe en la transformación de nuestra propia personalidad. Cuando yo me conozco y descubro que tengo ciertas cualidades, voy a decir, y que no son tan favorables, que quizás siento que hay un poco de ira, siento que hay resentimientos, siento que hay envidia, bueno, todas esas cosas, pero siento que hay una en particular que es en la que debo trabajar, nada, me tengo que parar un momento, dar gracias a Dios por tener la oportunidad de verla y tratar de empezar a trabajar en ella. Cuesta bastante quitarse ese mal hábito, pero empezar inmediatamente a trabajar en quitarme esa, por así decir, trabajar en esa virtud, en la antesala de esa virtud. Independiente, cada uno de nosotros tiene una, bueno, esa que más fluye en usted, que pesa, que ¡ay, que cuesta! Bueno, esa es la que hay que trabajar, esa misma. Sí, y más en pareja, porque pues es fácil señalar al otro y decir todo el tiempo es él o ella, pero ¿yo dónde quedo? Entonces nada, miren que el Señor nos dice, les parece poco que los ha escogido y que estén en torno a la mesa de Él, les parece poco, porque realmente en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, mira que estoy de pie junto a la puerta y llamo. En algunas traducciones dice, toco. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis, sí, capítulo 3, verso 20. Y mira, y esto va pues también enlazado con este capítulo del libro de San Mateo, cuando dice, vengan a todos, vengan. O sea, no es que el Señor los va a buscar. O sea, vengan ustedes que están cansados. El Señor está allí, esperándolos también, tocando la puerta. Si usted no la abre, si yo, Luis, no la abro, pues no va a entrar el Señor. Pero vengan a mí los que están cansados. Yo toco la puerta, dice el Señor en Apocalipsis. Mira que estoy de pie junto a la puerta. Apocalipsis 3:20. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Abrir la puerta al Señor. Y aquí está una acción, abrir. Porque Él constantemente está tocando. A ti y a mí y a todos, ¿sí? Nos está tocando la puerta, pero ¿cuál puerta?
la puerta del corazón, la puerta de su ser, esa nueva Jerusalén, esa corte celestial que está en su corazón y está en su ser. Allá cada uno si decide hacerlo o no. Esa es una decisión propia. El día que uno lo haga, y esa es la invitación, abrirle la puerta al Señor. Decir, ay Señor, mira, yo no puedo. Sí, mira, entra. Sí, yo decido cambiar. Sí, yo decido cambiar porque yo no quiero estar en esta condición en la que estoy. Sí, yo decido cambiar porque pues quiero cambiar. O sea, realmente ya no quiero más de lo mismo. Entonces me da esa oportunidad el Señor de decir, nada, entraré. Y esto es una palabra del Señor, esto es un mandato del Señor, esto es un mensaje del Señor y que yo lo hago vida en mi vida. Cenaré con Él, entraré a su casa, cenaré con Él y Él conmigo. Mira, quiero compartir con ustedes también este libro, se llama Líderes para el Evangelio. ¿Sí? Este Líderes para el Evangelio, pues, habla también para los jóvenes. Yo tuve la oportunidad de leerlo. Y de verdad que hay un contenido también que va disponible también para los que estamos en este momento con el sacramento del matrimonio. Y dice Jesús, dice algo en el capítulo 5 de este libro, dice, guerra a la medianía. Jesucristo te propone una vida llena, un panorama apasionante de guerra, de lucha, de conquista. Pero te propone entrar en su reino. Te propone ser un hombre íntegro y darle al mundo entero un nuevo sabor. Infundirle savia nueva, renovarlo todo, rehacerlo todo desde sus cimientos, implantar en el mundo una nueva civilización, que es la del amor. Lucha, dice que una guerra, pero también hay una conquista. ¿Y cuál es la conquista? El reino de Dios. El Señor te lo propone a cada uno de nosotros, ser íntegros en lo que hacemos, o sea, ser. De verdad que ser líderes del evangelio, ser líderes para otras personas. Pero primeramente pues tengo que ser íntegro. Yo tengo que cambiar las cosas que me hacen y que me atan, como decía mi esposa hace rato. O sea, hay cosas que nos atan y que vienen de nuestros antepasados. Sin embargo, hay otras que nosotros hemos adquirido. Porque yo tengo ira, porque yo tengo rabia, porque yo tengo odio, porque por alguna cosa que me hayan hecho. Sin embargo, pues yo tengo que abrirle la puerta al Señor. Vengan a mí los que están cansados y agotados. Yo estoy cansado, yo estoy agotado. Voy al Señor. Me dirijo al Señor y le abro la puerta. ¿Para qué? Para que Él entre en ese corazón. En ese corazón que en este momento puede estar lleno de pecado, lleno de lujuria, lleno de muchas cosas que nos alejan del Señor. Y es que con el pecado no tenemos la oportunidad de entablar la oración. La conversación con el Padre Celestial, no la entablamos por pena, no la entablamos porque nos cuesta, no entablamos esta oración porque no queremos estar en espacios con Él, la verdad, nos cuesta, estamos en la dinámica del día a día, estamos en la dinámica de nuestro día a día, cada uno en su propia realidad, cada uno en nuestra propia realidad, y en esta dinámica pues el tiempo se nos va. Ya es lunes, ahora, bueno, nada, hoy ya es jueves, se fue la semana, se terminó la semana, decimos popularmente. Y así, otra vez, pasa una semana, otra, ya vamos a terminar el mes de septiembre, iniciamos el mes de octubre. O sea, bueno, el tiempo pasa rápido y uno dice, el tiempo pasa rápido, pero ¿cómo lo estamos valorando? ¿Yo qué estoy haciendo? Yo realmente me estoy tomando la oportunidad de sentarme, de tomarme un espacio para mí misma, para mí mismo, reflexionar sobre mi vida realmente, no tanto la conyugal, primeramente la personal, porque de aquí es donde parte esta relación, de aquí es donde parte porque es mi decisión haberme casado. Nadie me obligó, solamente yo fui. El día de ayer estaba escuchando esta canción y que bueno, al final del programa la vamos a colocar y dice Quema mi vida, ¿sí? Esta de John Carlos. Y quiero compartir con ustedes algunas de las partes de la letra y que pues va englobado con lo que estamos hablando. Dice, quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas. Dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto. Pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerza, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida.
quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo. Tuyo quiero ser. Quema mi vida. Quema mi ser. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. De verdad que ayer cuando la escuchaba me impresionaba. Y yo decía, uy, Señor, pero ¿qué quieres decir, no? Y es que pues hay cosas que nos alejan al Señor. Hay cosas que el Señor pues no le agrada lo que hace Luis. Sencillamente, eso. ¿No es testimonio, Luis? ¿No es testigo del líder del Evangelio? O usted que está escuchando también lo puede decir. Porque cuando vamos a la Eucaristía, pues nos transformamos, pero para aparentar, delante de un grupo de apostolado, delante de cualquier lugar. Pero el Señor nos conoce. El Señor sabe quién es Luis, quién es Andreína. Y yo a veces digo, no, Señor, yo quiero seguirte. Quiero ser testimonio. Y aquí me decía algo que dice, quema de mí, saca de mí lo que ya no te agrada, Señor. Lo que no te agrada de Luis. Y por eso pues queremos compartirla con ustedes al final del programa, porque sé que muchas personas se van a identificar con esta canción. Pueden estar pasando alguna situación, no solamente personal, sino también en la relación de matrimonio. Y entonces hay algo que en el matrimonio al Señor no le agrada, que estamos haciendo los dos, o que está haciendo uno de los dos. Entonces vamos a decirle al Señor, quema mi vida lo que ya no te agrada. ¿Para qué? Para que me hagas un nuevo ser. Porque eres el alfarero, o sea, eres el que puede hacer el cambio. Mi esposa puede orar mucho, pero si yo no... O sea, el Señor es el que va a hacer el cambio y la va a escuchar para que yo pueda cambiar mi vida. Y no voy a cambiar porque mi esposa lo diga o porque mi esposo lo diga, no. Es que el Señor es el alfarero, el que va a cambiar cada una de las cosas que no le agradan de Luis. O no le agradan de Andreína. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. Quema mi vida, ¿verdad? Que sí, pero este mensaje o esta canción. Al finalizar el programa, ¿cierto? No, ¿ya? ¿Sí? Ok, entonces en breve pues... Ok, bien. Vamos entonces, a escucharla. Nos indican de que vamos... que podemos, tenemos la oportunidad de cerrar este espacio para que usted tenga la oportunidad de poder escuchar esta canción meditándola durante este tiempo que nos queda del programa. Agradecemos al Padre de la Vida, agradecemos al Dios de Israel por la oportunidad que nos brinda de podernos compartir todos juntos la palabra del Señor. Mire que hemos tocado hoy temas muy puntuales de la palabra del Señor. ¿Cuáles son? Vaya a nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Vea nuevamente nuestra programación, Tú y Yo Conociendo a Dios, y allí aparecerán todas las citas bíblicas que hemos tocado el día de hoy. ¿Cuáles hemos tocado? El libro de San Mateo, capítulo 11, del 28 al 30. También. Vengan a mí todos los que están cansados y agotados. Sí. Apocalipsis 3:20. Sí, también. Y del libro números. De los números también lo hemos tocado, también hemos tomado en consideración con ello. Porque mira que el Señor dice que estoy a la puerta y abro, ¿verdad? Y abres, ¿sí? Pero también el Señor nos ha manifestado en uno de los evangelios, que usted puede ubicarlo también en nuestro canal de YouTube, dice que ancha es la puerta que conduce a la perdición, pero angosta, es angostica, conduce a la salvación. Y es muy angosta tratar, y cuesta mucho tratar de entrar en la puerta angosta, tratar de entrar en ese espacio reducido en donde solo algunos valientes tienen la oportunidad de entrar. Pero ¿cómo se hace? Nada, simplemente tomando la decisión, ya no quiero más, esta vida. Sí, claro, pero quiero darme a entender como que ya no quiero más tener esta manera de proceder en mi vida y pues me permito cambiar. Le doy oportunidad al Padre Celestial que haga su obra en mí. Por eso el Señor todo el tiempo está en la puerta y toca y dice y bueno y pide inclusive y nos dice, bueno, yo estoy aquí, o sea, vengan a mí. Y es un complemento, vengan a mí. O sea, Él todo el tiempo nos está llamando allá nosotros si decidimos o no. Qué pena, pero realmente es la verdad, es decisión nuestra. Y la invitación realmente es acercarnos al Señor sin miedo, sin temor. Es importante que tú y yo tengamos un contacto directo con el Padre Celestial.
un encuentro íntimo, personal con el Padre Celestial. Por eso todos los programas de Radio Natividad, por eso todas las Eucaristías de Radio Natividad, por eso todos los rosarios que se realizan en Radio Natividad, por eso todos los mensajes, toda la evangelización a través de los medios de comunicación, para que tú y yo cambiemos nuestro pensamiento, aceptemos el mensaje y decidamos cambiar. Bueno, llegamos. Creo que con esto llegamos al final de nuestro espacio. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, nuestros dos servidores, bueno, nuestros no, de los de la casa, los de Radio Natividad, dos servidores. A Marina Parra. Cleiber Ramírez. Muy bien, muchísimas gracias, muchachos, por estar allí. Bendito sea Dios. Bueno, a todas las personas que hacen vida en Radio Natividad, de verdad que muchísimas gracias. En breves instantes nos veremos en el Santo Rosario y luego en la Santa Eucaristía. ¿Quién les acompañó en el programa? Luis Martínez y Andreína Camargo. Bueno, bendito sea Dios, de verdad que sí, muchachos, muchísimas gracias. Bueno, les dejamos con la canción Quema mi vida, quema mi ser. Vamos a escucharla, vamos a meditarla, vamos a transformar y vamos a cambiar. Vamos a tomar esa decisión de decirle sí al Señor. Nos vemos.